Puño en alto, el huerquén Daniel Melinao salía el 9 de enero a escuchar el veredicto del caso donde era sindicado como coautor del homicidio del suboficial del GOPE, Hugo Albornoz, ocurrido en el Silla en abril del año 2012 durante un allanamiento. El resultado, absuelto. Una alegría que no duraría mucho. El juicio fue anulado y Melinao debió enfrentar un segundo proceso, pero la imagen se repitió. Hoy día se hizo justicia. Como lo dije desde un principio, que todo esto obedecía a un montaje político judicial. La fiscalía, que pedía 31 años de cárcel para el huerquén, no logró acreditar que Melinao participó activamente en la muerte del suboficial Albornoz, y menos que haya facilitado los proyectiles que lo hirieron y le provocaron la muerte. Un montaje burdo, encabezado por el ex fiscal Chamorro, y con datos imprecisos, inocuos y contradictorios, tal cual dijo el tribunal, de los servicios de inteligencia. Esto fue solamente una persecución en contra de un dirigente representativo de la legítima lucha que hay al pueblo mapuche por la recuperación de sus territorios. Mire, una derrota en ningún caso. La fiscalía desarrolló una investigación seria, responsable, con una gran acuciosidad. Presentamos cada una de nuestras pruebas. Un caso que luego de dos juicios aún no llegaría a su fin. La fiscalía no descarta un tercer proceso para intentar demostrar la culpabilidad del dirigente mapuche. Fernando Carrasco, CNN Chile.